se consagra ante Cristo en un altar, y que solo la unión de mujer y hombre puede considerarse la manera natural para traer al mundo una nueva vida que se educa y se cría de modo tradicional. Me niego a pensar que familia como más que un casamiento, con un padre, una madre y dos chiquillos sonriendo, como si de otra forma no lo fuera de verdad. La familia jamás es darle cariño a un hijo, otra familia jamás le pudo entregar tu vida y con su nombre, con tu mujer, lo que se lo quieran dar, por allá no se prende dar importancia y enseñar. ¿De qué se le va a privar de la figura paternal? No se llama.